Hola a todos, bienvenidos de vuelta a la Ciudad de México. He regresado y estoy junto a dos icónicos personajes de nuestro proyecto, Kari y Janusz de Easy German. Hola. Hola. ¿Cómo están? Estoy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Merci. What are you doing here in Mexico City? We visit places and meet people who learn German for Easy German. Okay. And above all, we are visiting you. Yes. Okay. That's the most important thing. And see how Easy Spanish is shot behind the scenes. Yeah. Because Easy Spanish rocks and you need to know it. Easy Spanish is the best. Y esta vez vamos a preguntarle a los mexicanos qué opinan de los alemanes y de la cultura alemana, porque en general hay una buena relación entre alemanes y mexicanos, ¿cierto? Cierto. Okay. Gracias, es verdad. Entonces, vamos a hacerlo. ¡Vamos! ¡Vámonos! Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me llamo Janusz. ¿Qué tú llamas? Mitzi. Mitzi. Nice to meet you. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto también. Mucho gusto. ¿Qué opinas de los alemanes? Considero que son personas muy puntuales, gente muy precisa, muy comprometida. Cuando dice que va a hacer algo, realmente lo hace. Y es muy bueno trabajar con ellos porque siempre se tienen las mejores expectativas en términos de negocio y como amigos también. Hoy tenemos invitados de Alemania y estamos preguntándole a los mexicanos qué opinan o qué saben de los alemanes y de la cultura alemana. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Ah, los alemanes es súper buena onda. Bueno, a mí me cae muy bien. Yo conozco, fui a Alemania, a Berlín, ya de sábado, a la Bauhaus. Okay. Y se me hacen súper responsables, ordenados, son okay. Serios. Siento que les duele sonreír. No sonríen los alemanes. Okay. Alemania, pienso en gente muy alta. Conozco la comida alemana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué comida? La comida, las salchichas, las cervezas. Sí. La cerveza es muy buena. La cerveza. Y de tu relación con los alemanes, ¿qué cosas son las que más te llamaron la atención como en el contacto cotidiano? Su responsabilidad, siento que son súper responsables. Me encanta que en el metro todos iban leyendo, todos me ayudaron en Alemania. Pues sí, son muy maduros, muy responsables, muy primermundistas. ¿Usted qué piensa cuando le digo Alemania? En un país muy importante en el mundo, aunque lamentablemente protagonista de dos guerras mundiales muy lamentables para el mundo. Pero para mí el de los mayores filósofos es Carlos Marx. Básicamente lo que nos enseñan en la escuela, pues no sé, es pues la no sé si es la primera o la segunda guerra sí. mundial, los nazis, conforme uno va creciendo, ¿no? Pues la cerveza alemana que es muy buena. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo Alemania? Cerveza, cervezas alemanas, no sé, salchichas, tal vez como la gente muy, muy correcta en todo, ¿sabes? Como muy, muy firme en muchas cosas, pues Hitler, inevitablemente. Okay. No sé, Alemania, mucho estudio, tengo varios compañeros que están estudiando en Alemania, entonces muchas oportunidades, calidad de vida muy buena. En Alemania se me viene a la mente como mucho orden, con gente muy solemne. Okay. Sí, o sea, como orden a mí la disciplina. Ciudadano. Uh-huh. Exacto. O sea, tienen como mucho disciplina, orden en todo lo que se requiera como en interacción a las personas y con el gobierno. O sea, todo es como súper estricto y estructurado y ordenado. ¿Ustedes qué es lo primero que se les viene a la mente sobre Alemania? Bueno, yo soy alemana. Ah. Bueno, entonces half German. Sí. Okay. ¿Y qué nos puedes decir de Alemania? Como lo primero que se te viene a la mente. La cerveza. Sí. Y la salchicha. El Oktoberfest. Creo que es ese. Sí, la verdad es ese mismo. Ay, país. ¿Ese? Ese sí. País. Okay, pero, no hay problema. Perdóname. No. Gracias, ya, I'm so sorry. Luego. Llegó el Uber y
se van nuestros entrevistados, ¿cuáles dirías que son las diferencias más notorias entre la cultura mexicana y la alemana? ¡Ay, muchas! Que trabajan muy pocas horas, pero trabajan tiempo de calidad. Trabajan muy bien, cuando trabajan no pierden el tiempo. Y aquí, y aquí trabajamos muchas horas, pero mal. Tienen buena educación en general, los valores, el por favor, gracias. La comparación, ¿no? Si ahorita me pones al lado de un alemán, pues no sé, el color de piel, su forma de ser, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos una perspectiva aquí sobre ellos y ellos allá sobre nosotros, ¿no? Creo que es como que darse ese tiempo de ir a conocer. El mexicano le gusta agarrar la fiesta, pero hasta emborracharse, mal plan, mala onda, y el alemán no. O sea, siento que se toma 2-3 cervezas y se va a su casa. Y el mexicano no, el mexicano agarra muy feo la fiesta. Y el alemán la agarra, pero no pierde el estilo, saben tomar. ¿Cuáles dirías que son las mayores diferencias entre alemanes y mexicanos? Mira, yo creo que el tema está nuevamente en la parte cultural. En contraparte, el alemán es muy serio, es muy seco y genera una barrera para tener contacto con una persona. En México estamos muy abiertos a acercarnos y preguntarle algo a alguien y puedes saludar a una persona. En Alemania, nosotros hemos estado en Alemania, te acercas con un alemán y son educados, pero hasta ahí, ¿no? O sea, le preguntas algo y se le hace extraño que te acerques a saludarlo, por ejemplo, tiene que haber un motivo. Claro, nosotros somos muy laxos con muchas cosas, los alemanes son como súper correctos. Diferencias, ¿qué más? Pues nosotros somos como muy amables, muy formales, y uno ve que, pues digamos, de lo que uno medio conoce, que son como muy toscos en muchas cosas, ¿no? Uno es como, hola, no sé qué, y ellos son un poquito más distanciados. Me encanta cómo saben su historia, pero no les duele y la superan. O sea, tienen una muy buena resiliencia que aquí el mexicano no. O sea, nos tiramos al drama muy rápido y ustedes no. También el tema de impuntualidad es un tema muy, muy pues obvio entre la diferencia entre la cultura alemana y la mexicana. En esa impuntualidad en donde decimos que vamos a hacer algo y ahorita lo hago, significa, no sé, tal vez mañana o tal vez en una semana, ¿no? Y para el alemán el ahorita es en este preciso momento, ¿no? Entonces yo creo que eso también, y también mucho la forma de expresarse. Nosotros somos más cálidos también cuando decimos, nos expresamos o decimos a alguien que queremos y demás, y lo demostramos de una manera más efusiva. ¿Nota algunas diferencias grandes entre la cultura mexicana y la alemana? Pues sí, veo diferencias, aunque también siento que en general tenemos una gran base de humanidad. Muy trabajadores, se habla de ellos, yo creo que muy creativos. Ojalá les aprendamos de esa tecnología y ese emprendurismo, pero sí somos diferentes, creo que son menos apapachadores, su comida es un tanto menos variada, siento yo, y algún día iré a tomar su cerveza. Claro. El deseo. Y bueno, espero les haya gustado este episodio, cuéntenos qué opinan y qué saben ustedes de la cultura alemana. Díganlo todo en los comentarios y yo los invito a que se conviertan en miembros de Easy Spanish en Patreon para que puedan obtener la transcripción de este episodio tanto en inglés como en español, en descarga directa, en PDF. Y no solamente eso, sino que como miembros reciben por cada uno de nuestros episodios el vocabulario más relevante con definiciones y una serie de ejercicios relacionados con lo que dicen los entrevistados en estos episodios, y es una gran manera para que puedan seguir mejorando su español. Toda la información está en el link que se encuentra en la caja de descripciones. Suscríbanse a nuestro canal para ver más videos de entrevistas y denle like a este video. Nos vemos la próxima semana en la Ciudad de México y en España también. Adiós.